¿La jura? Fuck, man, I'm a probation, man. ¿Qué tuya? Pinche cura, I was fucking sick. Hello, officer. What seems to be the problem, sir? Bumper clearance has got to be at least 10 inches. Oh, really? Un día en el desierto él dejaba su tierra, camuflado en la arena para que nadie lo viera. Otra vida lo esperaba al otro lado de la frontera, pero aquella noche él contaba las estrellas. Aquella noche fue la más fría de toda su vida, y la soledad bajo el cielo se venía. Temor solo tenía a unas cuantas cosas, unos cuantos enemigos que solían usar botas y sombreros. Parecían vaqueros, y si alguien lo buscaba seguro que eran ellos. En el pueblo preguntaban, escondidos lo esperaban, y si lo encontraban seguro que lo mataban. Un día comiendo tacos en la esquina con los vatos, tomando un trago de tequila frente a la casa. Desconocía el destino de sus pasos, desconocía el destino de sus pasos. Tocaba la guitarra, la vendió, guardó el estuche para portar armas. Era hombre inteligente y bastante ágil, pero ante la pobreza prefirió el dinero fácil. Cambió el camino y tomó otro sendero. Luego se fue a Mazatlán con un plan certero. Era la coca, la moda o el lavado de dinero. Compró una casa y obtuvo muchas mujeres luego. Vivió con mucho lujo y a todo le dio uso. Que entraba a su vida lo acababa intruso. Pavimentó el sendero, luego el pueblo entero. Esa es la historia del porqué a él lo quisieron. La muerte lo buscaba, él tenía un amuleto. Él seguía su camino pensando en todo esto. Ahora que estaba solo y su familia estaba lejos, el que lo acompañaba era el hombre en el espejo. Virgen de Guadalupe colgaba una cruz del espejo de la trupe. El camino estaba solo.